nombre es Alison Tibáñez Yáñez, presidente nacional de la Confederación FEMCLUB, y envío un fraternal saludo a mi compañero Matías Goyenechea, precandidato a la Convención Constitucional. Nuestra organización en su historia sindical ha luchado por garantizar la salud en una nueva constitución, y en muchos pasajes de nuestra historia nos ha acompañado Matías en ese anhelo y en ese sueño que tenemos de construir un sistema distinto que no segregue entre ricos y pobres, entre sanos y enfermos. Por eso estamos seguros desde la FEMPRU que Matías será un tremendo aporte en la discusión y en el debate para consagrar a la salud como un derecho constitucional que permita dignidad en la atención de las personas en nuestro país. Por eso desde FEMPRU apoyamos con fuerza la candidatura de Matías. Hola, soy Soledad Barría y estoy muy contenta que Matías Goyenechea pueda presentarse como candidato a la constituyente. La verdad es que me ha tocado trabajar con él, somos de distintos partidos políticos, sin embargo hemos trabajado de una manera extraordinariamente coordinada porque estamos convencidos que la salud tiene que ser pública, solidaria, y por eso me encantaría que él pudiera estar en la constituyente. No importa desde qué origen, necesitamos gente como Matías Goyenechea que pelee por una salud pública de calidad, digna, unitaria y solidaria. Soy Sandra Olivares Camus, presidenta de la FEDEPRUM Metropolitana, federación que representa a las y los profesionales que se desempeñan en los distintos establecimientos de salud de la región metropolitana. Nuestra federación, en sus principios fundacionales, declaró que la salud debe ser un derecho fundamental y irrenunciable que debe estar garantizado en la Constitución. Y con este principio hemos definido también en el proceso constituyente que se nos avecina apoyar a todo candidato o candidata que también defienda estos principios y defienda la salud pública en general. Y hoy estamos aquí para entregar nuestro respaldo a Matías Goyenechea, su candidatura por el distrito número 8 de la región metropolitana. Pero entregamos este apoyo principalmente porque su historia lo avala, porque él ha estado años trabajando en conjunto con los distintos gremios de la salud y con la Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores en este último tiempo. Sus bases argumentativas y sus aportes técnicos han sido fundamentales para que nosotros podamos enfrentar los escenarios de presupuestos de salud anuales, las reformas privatizadoras del gobierno y también la forma más dura de privatización, que es oponerse a las concesiones hospitalarias. Quería mandar un tremendo abrazo y celebrar la campaña de nuestro compañero y amigo Matías Goyenechea, fundador de la Fundación Creando Salud, que lleva años trabajando por consagrar constitucionalmente el derecho a la salud y el respeto a la vida y los derechos humanos. Creo que es muy importante ir avanzando en candidaturas que den fuerza a los derechos sociales, y por eso celebramos la campaña de nuestro amigo y compañero Matías Goyenechea. Un abrazo. Soy Gonzalo Rubio, ginecólogo del Hospital San José y activista por los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Hola, mi nombre es Cecilia Rodríguez, soy paciente y me da mucha alegría y tranquilidad saber que Matías es una opción para estar presente en la Convención Constituyente. Todos los que hemos estado trabajando por mejorar la salud de Chile, porque sea una salud mucho más justa y más equitativa, conocemos el trabajo que lleva haciendo Matías por años. Y lo interesante es que él no solo ha hecho un trabajo académico, sino que además ha estado presente con distintas organizaciones sociales, apoyando, compartiendo conocimiento. Entonces, además, es una persona que sabemos va a escuchar, nos va a escuchar, y nuestra voz va a poder estar representada a través de él. Así es que todo el éxito, Matías, en este proceso. Confiamos en ti. Hola, soy Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Estoy muy contento de saber que Matías va como candidato constituyente. Matías ha sido un luchador incansable por el derecho a la salud en Chile. Ha trabajado durante años para impulsar una agenda transformadora que nos permita tener un sistema de salud que no deje a nadie atrás. En ese sentido, estoy seguro que Matías nos permitirá avanzar en una agenda
que permita transformar la salud de Chile a través del derecho a la salud consagrado en una nueva constitución. Espero que muchas y muchos se sumen a este proyecto colectivo y que Matías pueda ayudarnos a una nueva constitución para todas y todos. Justo en este 2020, en que la humanidad entera se dio cuenta que no todo era privatizable, que no todo mejoraba porque algunas personas compitieran por ver quién más lucraba, fue el año en que nos dimos cuenta en que la salud pública era verdaderamente importante para poder vivir, para poder sobrevivir, para tener una vida digna y para poder decir que somos una patria. Conozco a Matías Goyenechea luchando por el derecho a la salud, por la dignidad de la salud pública, por la dignidad de los trabajadores de la salud pública y por la posibilidad de construir una salud pública digna y que realmente nos haga sentir a todos quienes la usamos como miembros de una misma patria, hace casi una década de lucha incesante, incansable, informada, aguda, dialogante, escuchante, conversada y luchada. Matías lleva realmente muchísimos años trabajando con los gremios del sector público, trabajando con el mundo político en la elaboración de las diversas leyes de presupuesto, también luchando en las calles por una salud pública digna y de calidad a la altura de la que merece cualquier pueblo. Por eso quiero invitar a todo el mundo a conocer las propuestas de Matías Goyenechea para ser convencional constituyente en esta oportunidad histórica que tenemos como pueblo de construir por primera vez una constitución de forma democrática y en donde todos y todas puedan participar. Matías va como candidato por el distrito que incluye las comunas de Pudahuel, de Estación Central, de Maipú, de Colina, de Tiltil. Así que invito a todas las personas de esas comunas y las otras que incluyen a su distrito a conocer su propuesta y a decirte a ti, Matías, amigo, que cuentas con mi apoyo y que ojalá puedas ser parte de la convención y ser el gran aporte que siempre has sido.